aplauso nuevamente. Aplauso y ovación. No percibo interés económico, no hay fronteras, no hay límites, no hay ganas de amar, no siento cariño, no hay apercibimiento físico, no hay psiquis, no hay jaulas abiertas, no hay poronga que venga bien, no hay estímulo, no hay jerarquía, no hay sinceridad. No hay rodecia, no hay tita, no hay sorpresa, no hay mesa de enlace, no hay oposición, no hay nada. Entonces, quiero realmente abrazos. Quiero que alguien me toque. ¿No sabían? No me tocan desde el primero de enero de este año. Fue en el festejo de Año Nuevo, alguien me tocó al azar. El orto y cae. Y esa es la última vez que me tocaron. Si alguien. No, hay pendejo. No, bueno. Si alguien me quiere tocar, que sea mayor de 27 años, por favor. Que tenga auto y dinero. ¿Alguien quiere tocar? Así que vamos a. Quiero un recibimiento como. Vamos a hacer un recorrido latinoamericano. Porque somos latinoamericanos, ¿no, pendejo? Sí. Muy bien el pendejo. Sí, Sí, da cosas lindas. Y esto que ven acá, estas flores, son semillas de girasol que me tiene el orto, es un espectáculo. Flores con canarios incluidos. Para que les canten a ustedes, niñas y niños de 16 años, no al Paco. Te veo con cara de. Ustedes son puras, por favor, basta, ¿eh? Nosotros, los grandes, no al Paco tampoco. ¿Vos quedaste el pendejo? ¿Te transportaste? ¿Te fumaste ahí? ¿Apareciste ahí? ¡Papá! ¡Es un X-Men! ¡Ay, apareciste 10 años más! ¡Ovación brasileña! ¡Ovación boliviana! ¡Tú, pendejo de blanco! Dice, mira, este es blanco. Las notas musicales. Sí. La, dijo él. Bien. ¡Ovación chilena! ¡La! Bien. Niña de 14, tú inventa. Ahí tenemos cantada. Se mira de estrella. Vamos, inventa, vamos, ustedes pueden. Vamos. Oh. ¿Eh? ¿Qué dijo cuál era? Oh. ¡Ovación peruana! ¡Oh! ¡Dale, haceme reír! ¡Dale! ¡Ovación nicaragüense! ¡Dale! La niña de negro. ¡Caja! Está muerta ya. ¡Ovación! ¿Qué le falta? ¡Cubana! ¡Muchacho de camisa blanca! ¡Yay!
Ah, bueno, el pendejo. No, vos no tenés camisa blanca. Así. Dale. Yay, yay. Yay, yay. ¡Vamos a hacer un yankee! ¡Eso es mierda! Vamos, 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 niño. Vamos, muchacho. Mosquito gay. Ovación dominicana. Mosquito gay. Y la última, que será la mejor. Vos. ¿Sí? Sí, es tú. Viva Perón. Viva Perón. Ovación Argentina. Viva Perón. Perdón, saludé a toda la platea, burgueses que van al teatro. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, es un orgullo para mí y un alto honor presentar este espectáculo que combina la improvisación de ataque, la tatara improvisación. Es un orgullo de la putada, es un orgullo que tengo ustedes acá, es un orgullo de sortizo. Este es un orgullo. Es un orgullo vivir y realmente estoy muy contento, barra A, de que ustedes estén aquí. Pero antes de presentar, antes de explicarles el show, voy a preguntarles quiénes son los que vienen por vez primera que levanten la mano. ¿Vienen por primera vez? Ustedes con sus risas. Ustedes parecen que son que miran naturalmente, pero no. Ustedes se ríen, yo veo con la mirada y parece que veo. Hijos de puta. Ustedes cuando ven un ciego, ¿qué hacen? Lo empujan en la mesa. Ojo, ojo, chicos, ojo, niños y niñas, porque está pasando eso. El otro día mi rival que me dieron, me empujaron, ¿no? Pasó el 132 largo, el chorizo, por encima mío y perdí mis intestinos. ¿No sabían? No. ¿Qué no sabían? No tengo intestinos. ¿Tampoco? ¿No sabían? ¿Qué? ¿Qué no sabían? No, ¿qué? No tengo estómago. ¿Ah? ¿No sabían? ¿Qué? No tengo hígado. ¿Qué no sabían? No tengo culo. ¿No sabían? No, no estoy. ¿No sabían? Si lo que están viendo ahora es una, un holograma. Si un desperfecto es porque estoy a punto de... Soy un holograma. Yo en este momento estoy en Miami tomando café junto a 7 negros que me están apasionando esta noche y no estoy acá. Así que espero que la pasen bien. Cuando termine todo de esta explicación, voy a desaparecer. Bueno, así que voy a explicarles el show. Son 510 improvisaciones. ¿Sí? No sorpresa. 510 improvisaciones de 2 horas y media de duración. Un espectáculo de larga duración. Hoy es sábado, ustedes se van el 10 de noviembre de este año. Vamos a pasar todo el invierno juntos acá. Ese frío nos abrigaremos mutuamente. Vamos a ver a las chicas 14 crecer. Vamos a hacer la fiesta de cumpleaños de los 15. 15. Unos vestiditos muy bonitos que yo tengo en el camarín. Blancos así de novia. Él va a aparecer y desaparecer varias veces. Va a desarrollar más su arte creativo. ¿Cómo se dice eso? ¿Su qué? Habilidad. Su habilidad, muchas gracias, gracias, muchas gracias. El chico de blanco, vamos a ver cómo su camisa se ensucia. Él la lavará y todo eso. Los pendejos se van a masturbar, obviamente, porque se masturban. ¡Qué pendejo asqueroso! Son muchos, lamentablemente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta chica de los dos varones, ¿hará cómo se? Y ustedes aprenderán, ¿eh? El chico este, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Bueno, entonces, cuando termina el tiempo de cada improvisación, un jurado calificadísimo, acá el jurado, ¿dónde está el jurado? ¿Dónde está el jurado? La improvisación, o sea, calificar la improvisación, mostrar esa calificación a la platea, y ustedes con su voto otorgarán ese punto a uno de los dos grupos de equipos que a su criterio gusto mejor haya desarrollado la improvisación. ¿Con qué van a votar? ¿Eh? ¿Con la mano? No. ¿Con los pies? No. ¿Con qué? Muy bien, con el...